Iván Alejo, futbolista de 26 años que juega en España, para ser exactos, juega en el Cádiz, es pretendido por el Club América. Este jugador fue formado en las fuerzas básicas del Real Madrid y es por eso que Santiago Solari da el visto bueno, lo conoce y sabe que le puede aportar mucho a su equipo. ¿Es verdad o no es verdad lo de este jugador? Pues miren, les voy a platicar que hay una muy alta posibilidad de que América pida un préstamo por el jugador. La verdad es que es un jugador medianito, no ha hecho nada importante en España, no ha hecho como que la gran cosa, la maravilla. Pero aquí lo que tiene un punto a favor es que Solari lo conoce y Solari estaría intercediendo para que llegue al Club América. Me cuentan que el jugador tiene todas las intenciones de llegar a México, pues le han dado buenas referencias y aparte llegaría con un técnico que lo conoce. Sin embargo, todavía se está esperando que Brian Ocampo sea el futbolista elegido para ocupar esa plaza de extremo que espera llenar el Club América. Recuerden que hoy estamos a miércoles, ya solo faltan 2 días para el debut de América en Liga MX, que va a jugar contra Puebla a las 9 de la noche por Azteca 7, allá en el Estadio Cuauhtémoc. América hará su debut el día viernes a las 9 de la noche, empezando la fecha 1. Así que estén pendientes porque en las últimas horas América tendrá que hacer oficial ya algún refuerzo. Y hay malas noticias, pues todo parece indicar que Jonah no va a jugar el día viernes porque trae una lesión. O sea, imagínense. Pero bueno, todo el cuadro pues parece que va a repetir como venían jugando en el torneo anterior. No hay grandes cambios. Sí va a haber más incorporaciones porque va a salir mucha gente. Madrigal tiene un pie y medio fuera del América, iría a Puebla, al igual que el Mono Osuna, que estaría llegando a Necaxa. Y pues es una limpia que está haciendo América. Y ahora con este jugador español que se hablan pues buenas cosas, y que Solari ha dicho que sí, que sería una buena opción, pues no sé qué esperar. La verdad es que si a mí me preguntan, creo que este América no se ha reforzado bien, no ha estado haciendo las cosas bien también futbolísticamente hablando, porque el equipo juega muy mal, el equipo no juega a nada. No creo que de unos meses que tuvieron de descanso para acá vayan a hacer algo importante. Entonces me parece que este América con Solari no va a ganar nada, por una simple y sencilla razón: que Solari no tiene experiencia en el fútbol mexicano. Solari no sabe lo que es dirigir una liguilla, cómo plantear una final. Lo vimos contra Monterrey, planteó un equipo temeroso, un equipo que no jugó a nada, un equipo que le temblaron los huevos en todo el partido. Y creo que también obviamente es culpa del técnico, y este América no tiene buena defensa, pero ¿con qué lo vas a complementar? Con que tienes un muy buen medio campo. Si tu medio campo gana ese terreno, vas a tener mucha oportunidad de salir vencedor, porque tienes muchas variantes en ataque, tienes muy buenos jugadores en ataque. Es la definición lo que América no ha tenido. Entonces, creo que Santiago Solari ha hecho mal las cosas también, ha planteado unos partidos horribles. Recuerden el partido de Liguilla, el 0-0 contra Pumas. O sea, no puede ser que saliste a jugar un 0-0 y después en el Azteca Pumas te vacunó. O sea, es una completa estupidez lo que hizo Solari, plantear un partido tan ratonero, tan aburrido, tan nefasto, tan tonto. O sea, Pumas no jugaba bien. Podías haber salido con todo y le hubieras hecho fácil 2 golecitos. Te hubieras ido con la ventaja, en el Azteca hubieras manejado el marcador y sin ningún problema hubieras pasado. Pero ¿qué fue lo que pasó? Ya todos lo sabemos. Pero bueno, si me preguntan, a mí este jugador se me hace del montón, se me hace X. No creo que sea
un refuerzo que necesita el América, creo que necesita un refuerzo probado y volvemos a lo mismo. Y ibas a traer a un bombazo de estos como Alejo o pretendías atraer al mejor jugador de la liga uruguaya o de la liga de sepa la chingada donde pues tenías a Leo Suárez, que quieras o no, te daba destellos y que si estás sano y lo pones a jugar, te da buenos dividendos. Tenías a Renato Ibarra, que ya es un jugador probado en América y que sabes que si está sano y que si le das la confianza, vuela por esa banda. Vas a traer a este chavo, ya no tan chavo, a ver si te funciona y dejaste ir a dos que si les dabas juego, que si los ponías a competir entre ellos porque jugaban en la misma posición, puede que te dieran más, puede que te dieran mejor dividendo, puede que hicieran mejor las cosas, pero no, vas a traer a un completo desconocido y aunque a mí me digan, uy, es que Brian Ocampo fue el mejor jugador de la Liga Uruguaya, es increíble su potencial, sí, y que pueden ver una película que sale el tráiler y en el tráiler nos muestran todas las escenas de acción y muy chingón y todo, y van a ver la película y está muy culera. ¿Y qué? Pueden enseñarme muchos videos de Ocampo haciendo jugadas y driblando y haciendo fantasías y todo. ¿Y qué? O sea, el chiste es que vengan a aportar, que vengan a hacer algo diferente en América. Y no lo han hecho. Baños es un puto cáncer. Es el que debe de irse de la América sí o sí. Y lo volvemos a mencionar. No sé el dueño qué tiene en la cabeza o por qué le pasa tantas pendejadas a Baños de que no tiene los refuerzos a tiempo. Trae puro desconocido. Obviamente se queda su mochada por recomendar y traer refuerzos. Obviamente eso es obvio. Si no, no llegarían los Charales Orrantia, los Pedro Arce. Todos esos no llegarían si no fueran del mismo grupo de representantes que le dan su tajada a Santiaguito Baños cuando se concreta la transferencia. Entonces, no me vengan a decir que son jugadorazos y que van a venir a América a romperla, ¿por qué no? Son jugadores que trae Baños para él mismo cobrar su comisión. Pero bueno, ya no me voy a enojar, ya no voy a decir nada de Baños. Creo que ustedes tienen en sus manos todas las armas para que este cabrón salga de la institución. Ya saben cómo, no yendo al estadio, no comprando playeras, manifestándose en redes, poniendo mantitas ahí en el Azteca diciéndole fuera Baños. Creo que eso debe de meter presión, ¿no? Pero bueno, les mando un saludo, un beso, un abrazo. Recuerden que hoy es Día de Reyes. Lamentablemente ni siquiera llegamos a la meta para hacer la buena obra que queríamos. No tuvimos respuesta de ustedes, no sé por qué. Pero, pues bueno, los que apoyaron, pues vamos a tratar de regalar un dulcecito, una pelotita para lo que nos alcance. Yo también voy a aportar algo. Entonces, ojalá salga todo bien, ¿vale? Pero bueno, me despido, les mando un beso, un abrazo, un saludo donde quiera que estén, donde quiera que se encuentren. Si les gustó el video, dejen un like, compartan con la raza y suscríbanse. Es bien importante que nos apoyen con eso. Cuídense mucho y nos vemos al rato, vaquero.